difícil, muy difícil es el papel del juez. Desafortunadamente, en el Ecuador no se le da la respetabilidad que tiene cada juez. No se ha comprendido a cabalidad cuál es realmente el trabajo de un juez. Alzarse por encima de las pequeñeces humanas, apartarse de los contrarios, de los insultos, de los vejámenes, para poder con prudencia, con justicia, determinar los fallos y darle en la razón a quien realmente la tiene. No es una tarea fácil, es una tarea sumamente difícil, poco comprendida, pero es hora ya de que al magistrado, al juez, se le respete en sus funciones. Solamente con el respeto al magistrado, al juez, que aun cuando se equivoque de buena fe en sus fallos, de toda manera debe ser respetado por ser humano y como tal puede equivocarse. Pero si no se respeta la magistratura, si no se tiene fe en el juez, no hay sociedad organizada posible. Al juez tiene que respetárselo. Al juez hay que tenerle fe. Y eso es lo que tratamos ahora de rescatar en beneficio del pueblo ecuatoriano. Que el pueblo vuelva a tener fe y credibilidad en su justicia. Porque solamente con credibilidad en la justicia podemos hacer un pueblo grande, que es el que todos esperamos que así sea.